Y sin duda, lo que se cree que va a ser el tratamiento más revolucionario van a ser las CARTI, la terapia celular, células, no un fármaco, no digamos una molécula, sino una célula entera con su membrana celular, con su citoplasma, con su núcleo, con sus. Son las CARTI, que son un tipo de tratamiento que se utiliza en las leucemias, en determinados tipos de linfoma, de mieloma, y que parece que eh, en el lupus puede ser muy útil van dirigidas frente a los linfocitos B. Se produce, si me lo permite, un reseteo del sistema inmunológico. Sabemos que los linfocitos B producen autoanticuerpos. Con esto lo que se hace es que se destruyen todos. Y se generan nuevos linfocitos B, que estos ya son buenos, por decirlo de alguna manera, que no producen autoanticuerpos. Eh, estos fármacos, las CARTI en lupus, hay de momento muy pocos pacientes comunicados en la literatura, publicados, pero lo que sí coincide en todos estos pacientes, el lugar en el cual se ha desarrollado esta terapia ha sido en Nuremberg, Alemania. La gran ventaja de estos tratamientos es que eran lupus refractarios a múltiples dianas terapéuticas, que ya sus médicos no sabían qué hacer con ellos, y que con este tratamiento han conseguido la curación. ¿Están curados? En remisión clínica, sin ningún tipo de tratamiento. Ni necesitan los antipalúdicos, ni necesitan corticoide, es realmente si se confirma estos datos preliminares en series importantes de paciente, sería lo más próximo a lo que podemos denominar el tratamiento curativo del lupus.